Buenos días, familia bonita. Bueno, hoy es jueves día 7 de diciembre. Estamos en pleno puente. Y me veis aquí que me estoy maquillando un poquito porque la nevera no entiende de puente ni de nada. Vamos a comprar algo de comida que hace falta. Cuatro cosas. Tampoco hace, no es que nos hagan falta muchas cosas, pero ya sabéis, las cosas que se van acabando antes, como los yogures, el pan y esas cosas, vamos a ir a comprarlo, vamos a ir a Carrefour. Ya nadie ha visto esta mañana que ya tenemos la suerte de que este puente estamos los tres juntitos. Bruno no tiene instituto, Manolo no está descansando y yo tampoco estoy trabajando. Así que los tres en casita, desayunando juntitos. Y nada, quiero ir también, aparte de ir a comprar a Carrefour la comida, quiero llegarme a Mercadona porque han sacado otra paleta, la Eclipse. Yo ya había visto rumores, digo, por favor, otra paleta, no, otra paleta. Y tengo sentimientos encontrados con esa paleta porque son colores fríos, que la verdad que yo no tengo ninguna paleta de ese tipo de colores. Es como una especie de clon, bueno, clon, no sé la calidad que tienen las sombras, pero que lo que es el packaging, la forma exterior y eso, pues recuerda a una de alta gama. Así que quiero ir a bichearla a ver si me convence, porque esos colores así gris, azul y eso, a lo mejor tengo un gris o tengo un azul en otras paletas, pero así toda en una paleta no la tengo. Y como ese formato de paleta así, pues sí la estoy coleccionando. Pues no sé si voy a picar, no voy a picar con ella, me llama la atención. También han sacado un colorete nuevo y yo de Mercadona coloretes tengo, no tengo ninguno de Mercadona, no sé por qué. Así que me gustaría ir a echarle un vistacillo. Voy a coger esta paletita. No es porque me falten paletas, porque paletas tengo para aburrir, pero ya sabéis. La verdad que estoy viendo algún vídeo de alguna compañera y hay de todo. Hay gente que le parece que... Mira qué bonita. Hay gente que le parece que es una buena paleta. Hay otros que dicen que pigmenta regular. No sé, no sé. No sé lo que voy a hacer. Perdonad que me salgo de plano. Así que en principio quiero ir a mirarla. A ver si me hacen ojito o no me hacen ojito. El packaging no me hace muchos ojitos porque es así como muy negra, muy oscura y no me hace muchos ojitos. Pero bueno, quiero ya echarle un vistacillo a ver si pico o no pico con ella. Pero a mí me da la impresión de que no tiene, no sé, me da la impresión. No sé, yo no voy a hablar porque igual si me la comprase, que no lo sé. Al final digo, uy, pues sí, tiene buena calidad, merece la pena, no lo sé. En fin, chicas, que sigo aquí maquillándome y ahora os enseño el resultado, ¿vale? Para no que sea muy aburrido lo que es el vídeo. Por cierto, si os dais cuenta, ayer no grabé. Ustedes no habéis notado nada porque creo que me dará tiempo a editar este vídeo. No lo sé. Bueno, el caso que no grabé ayer miércoles porque en principio íbamos a salir a dar una vuelta, a ver el alumbrado, a cenar por ahí. Pero empezó a llover, hacía mucho frío. Vimos por las redes sociales que había muchísima gente por el centro, que era una locura, que había colas por todos lados. Digo, mira, no me apetece a mí arreglarme pa estar lloviendo, para hacer cola en todos los lados, para no comer bien. Así que al final nos quedamos aquí tranquilitos en casa y estuvimos cenando, viendo una peliculita de Netflix, que hay dos series que yo la tengo que recomendar. Ahora no me acuerdo cómo se llama, si me acuerdo lo dejaré por aquí la foto. Y la verdad que es muy entretenida. Muy entretenida estas dos series. Y eso es lo que hicimos. Está lloviendo, gracias a Dios, que hace muchísima falta. Hoy ya el tiempo no tiene pinta de que vaya a llover. Ya se acaba lo bueno. Qué lástima. Porque hace falta muchísima agua. En fin, que lo dicho.
Si me compro la paleta es para enseñarla para el canal, pero no sé yo. Es que comprar una paleta para hacer maquillaje, para enseñároslo, me tiene primero a mí que convencer, ¿vale? A mí no me gusta comprar por comprar, ni comprar porque me vea obligada para enseñarlo en el canal, no. Si compro la paleta es porque en apariencia me guste, aunque luego no sepa yo el resultado, si va a pigmentar bien o no, pero que me entre por los ojos. Así que quiero ir a verla, a ver si me llama la atención o no. A mí todas las paletas me llaman la atención, lo malo luego es que no pigmenten bien. Porque de la anterior colección, la de Poem, no me la compré, aunque la veo muy bonita. Luego ha habido otra, y luego las veo allí y me entran ganas, pero tú dices, Carmen, que tienes el cajón lleno de paletas. Y no las usas todas porque no te da tiempo, porque yo todavía no me maquillo cuando salgo, así al sitio más especial, porque entre semana me hago maquillajes muy sencillitos y muy rápido, y incluso con el bronceador, me hago la cuenca y listo, pelota. En fin, que eso, que sigo maquillándome, ya veis el resultado. Bueno, ha venido aquí mi niño, que quiere que le pregunte, que está estudiando para el examen. A ver. ¿TOT qué es, Bruno? IoT, una abreviatura que se llama Internet de las Cosas, que se traduce en inglés como Internet of Things. Pues se trata de extender la capacidad del Internet más allá de los ordenadores, de los smartphones. La tecnología de IoT pretende interconectar a través de Internet. ¿El qué? ¿Interconectas qué? Interconectar dispositivos a través de Internet, ¿no? ¿Y qué más era? A través de Internet Se interconecta y se in donde todos ellos ah, pueden. sí, y a través de Internet, donde todos ellos se pueden comunicarse e interconectar. Las cosas de Internet aumentan su uso y sus funciones. Que ya lo hemos visto con los smartphones y también con los ordenadores. Muy bien. ¿Y el punto 2 está estudiado? No. Venga, muy bien. Bueno, chicas, sí he quedado más o menos el maquillaje en tono así rosado, moradito. Más o menos así, ¿vale? Y nada, pues lo que os he dicho antes, vamos a ir a comprar a Carrefour y no sé si nos llegaremos también al Mercadona a ver las paletitas. Todo puede pasar. Así que venga. Bueno, chicas, ya estamos aquí en casita. Me voy a quitar esto que hace mucha calor. Uf, hemos estado como he dicho, en Carrefour. Hemos estado en Mercadona. He encontrado la paletita. Ahora diré si la he comprado o no la he comprado. En fin. Lo primero que hemos comprado ha sido agüita, ¿vale? Que nos gusta mucho esta marca. Está bastante económica. Y es la que solemos comprar. Luego, como hemos llegado, son ya casi las 2:30. Pues hemos comprado, sobre todo para ellos. Yo lo hubiese comprado cruda y lo hubiese hecho, pero mi marido no tenía ganas de cocinar, no, una cosa rápida. Así que ha comprado esto, 4 euros, ya hecha. Esta la hemos tenido antes en casa y a ellos les gusta, son alitas de pollo asada. Y nada, yo la hubiese comprado cruda y la hubiese hecho, pero bueno, ya está. Luego, salmoncito, como siempre que vamos a Mercadona, se repite. Mantecaditos, que nos gustan también mucho los de Mercadona, son estos. ¿Vale? Nos gusta mucho y es lo que. Vamos, compramos tanto estos como los de Carrefour, nos gustan todos. Luego, a mí me gustan mucho estas alubias con tomate, muchas veces cuando no tengo ganas de cocinar o tengo poca comida en la nevera, tiro de estas cosas. Hemos comprado también salchichitas para hacer perritos calientes. Y luego también los panecitos, los hot dogs, para los perritos calientes, ¿vale? Por las noches muchas veces no saben lo que comer, así que esto es una cosita rápida y nos gusta. Bueno, voy a repetir con esta cremita de vainilla, que me gusta muchísimo. Huele muy bien, me hidrata muy bien la piel, así que repito con esta cosita. Luego, hemos comprado también este bizcocho que nos gusta muchísimo.
Yo antes lo hacía, pero es verdad que tú lo haces, te sale más económico, bueno, o es más natural. Pero mira, muchas veces no tienes tiempo y este está buenísimo, este está riquísimo, riquísimo. Es también sin colorantes, sin conservantes, está buenísimo. Os lo recomiendo. Y el precio, no sé si son 2 y pico, 3 y pico. No es barato, pero bueno, de vez en cuando está bien para desayunar, para merendar. Esta berenjenita, esta hamburguesita de berenjena, que son las que me gustan así tipo vegana, traen dos hamburguesas y está muy rica. Luego los salvaelí, que sabéis que me gusta mucho estos salvaelí. Hemos comprado los conos, que nos gustan para las noches, cuando estemos una peliculita o para la cena, acompañarlos de estos conos. Hemos comprado también servilletas de este tipo, que nos gustan más estas que las de Carrefour, porque son más gorditas y son más económicas que en Carrefour. En Carrefour son más malillas y no nos convencen mucho. Y lo mismo nos pasa con los rollos de papel para cocina. En Carrefour están más caros, en Mercadona está más económico, luego también nos gusta más la consistencia de estos, así que lo solemos comprar en Mercadona. ¿Y qué creéis que hay aquí? En el Mercadona que he ido a comprar toda la comida no estaba. Y tampoco estaba el colorete. Así que me he ido a otro Mercadona y sí estaba el colorete. Y también estaba la paletita. Es muy bonita, ¿eh? Yo por fuera, yo cuando la he visto así en redes sociales, me echaba para atrás un poquillo el packaging así tan negro. Pero por dentro es preciosa, preciosa, preciosa. No la he llegado a swatchear, no me gusta swatchear las paletas. No lo suelo hacer, alguna vez si meto el dedo. En los que tiene, los probadores que tiene, pues no lo he metido porque sabes tú que siempre hay muchas bacterias, muchas cosillas allí. Pero bueno, así a golpe de vista me ha gustado mucho. También estaba el colorete, el nuevo que ha salido, que era el satinado. Lo que pasa es que lo he visto muy oscuro, lo he visto como un rosa así muy oscuro y que pigmentaba mucho. Y digo, no, yo es que yo utilizo más bien colorete más bien clarito o más bien tirando a marroncito o a melocotón. Así que ese tan rojo, me lo eché aquí en la mano y no me ha gustado, lo he visto demasiado potente, así que no me lo he comprado. Bueno, ya he guardado las cositas de Mercadona y ahora voy a enseñar las cositas que he comprado en Carrefour. Como sabéis, me gusta mucho ir a Carrefour porque aparte encuentro que los precios son más económicos y luego siempre pues acumulas puntos o siempre te regalan algo, un tanto por ciento de descuento. Y en este caso pues si llegaba a una compra superior 50 o más de 50 euros te regalaba una caja de langostino. ¿Vale? Mira. Que esto está valorado en 3 euros. Pues mira, 3 euros que me ahorro, que voy a guardar, ¿vale? Pues eso, un regalito 3 euros que viene muy bien. Y aparte también tenía un cheque de 4 euros si llegábamos a 50 euros. Así que en total 7 euros nos han rebajado. Así que fantástico. En Mercadona es porque nos gustan muchas cosas, pero no dan ni las gracias. Bueno, esto no sé si lo enseño otra vez, creo que sí. Que son estos postres, que es panna cotta, que está buenísimo. Cuando vayáis a Carrefour, acordaros de mí, si os gustan este tipo de postres, están riquísimos y vale 4 unidades, 0,99, súper económico. A ver, lo pongo ahí. Luego, flan de vainilla, que también nos gusta mucho en casa. ¿Qué más? Mousse de chocolate, que también está muy rico. Pongo ahí. Y bueno, aquí aparece huevo, tampoco esos que son criados en el suelo. Fenomenal. Toallitas de bebé. Pan integral de trigo. Estas cosas siempre os las enseño, ya estoy harta de verlas. Hemos cogido también esta hamburguesita de vacuno. 2 euros. Estos son las que tienen ya la fecha. Se cumple dentro de 2 días. Pero vamos, que yo lo que hago es congelo una parte y la otra pues se la comen. Porque cada parte trae 3 hamburguesas. Si veo que va a llegar la fecha y no se la han comido, lo congelo y aquí no ha pasado nada. Luego también el jamón de pavo, de pechuga de pavo, que este es el más económico que yo encuentro en el mercado, que está bastante rico y para los sándwiches va muy bien.
Más cositas, batido de cacao para los desayunos, para el desayuno no, para cuando se lo lleva uno al instituto. Leche, como siempre, leche desnatada, que es la que compramos nosotros en Carrefour. A ver. Para hacer pucherito, garbanzo. Yo los compro esto de categoría extra, los que son el bote pequeñito, porque los otros los abro y luego podría hacer con él más cosas, pero al final se me acaban poniendo mal en la nevera. Y podría congelarlo, pero no lo hago. Y luego hierbabuena para los pucheritos. Esta otra cosa igual, dejo por aquí una pregunta, ¿se puede congelar, verdad? Yo sé que lo he congelado otras veces, pero salía como muy negro, muy feo. Pero claro, es que me da lástima porque se me pone malo. Ustedes la congeláis, y si la congeláis, ¿qué hacéis? Pues metéis directamente y ya está, ¿no? Decídmelo, por fin. Más cositas. Arroz brillante. Que no vea la subida del arroz brillante. ¡Qué barbaridad! Es que a mí no me gusta otro arroz para las paellas, me gusta este porque me gusta la consistencia, me gusta su sabor, me gusta su forma. Pero vaya, han subido bastante. Y luego aquí cosillas random que siempre os enseño, pues como por ejemplo la Coca-Cola esta, con cero azúcar y cero cafeína. Esta vez le hemos comprado a Bruno esta leche extra de calcio, porque la que es como la Classic, pues de Carrefour no había entera, así que le hemos comprado esta, que vale un poquillo más, pero bueno, no mucho más. Hemos comprado estas tortitas que le gusta mucho a mi niño. Plátano, banana, que ya la voy a abrir y la voy a poner aquí en el frutero. Esta me ha salido 0,57. ¡Ay, qué bien huele! Aquí al frutero. ¿Qué más necesita? Zanahoria, que me gusta mucho en casa para todos. Luego, natita para cocinar, para hacer las cremitas. Ahora nos hemos pasado a este Colacao, que no es Colacao, ya sabéis, este cacao soluble de la marca Dulcinea, y la verdad es que está muy bueno, no le nota la diferencia, no parece que sea uno de estos de marca blanca, y nos gusta, es mucho más económico. Bueno, calditos de pollo. Estos son súper rápidos de hacer, que siempre lo tienes a mano, no tienes que estar haciendo puchero ni nada. Sé que no es tan sano ni tan natural como el que hace una, pero mira, yo no tengo tiempo muchas veces, así que para urgencia me viene fenomenal. Luego hemos comprado este gel de ducha, que dice Manolo que es fantástico, que le ha gustado mucho y por eso lo hemos repetido con él. Dice que para pieles sensibles, 0% de colorante, o sea, bueno para pieles sensibles. Y he dicho, Manolo, no me va muy bien porque a él le pica mucho el cuerpo, me va muy bien. Entonces lo hemos vuelto a repetir con él. Así que ya lo veréis en producto acabado y os diré lo que me digan ellos, que le ha parecido. Dos cervecitas Victoria para mi chico. Hemos comprado calabacines, patata y ya queda poca cosa. Ah, sí, creo que sí. Y azúcar. Y ya está. No hemos gastado 80 y tantos euros en los dos sitios. No, casi 90 con la paleta y demás. Pero bueno, ya tenemos comidita para una semana. Pues ya está, a ver si luego a la tarde me hago el look con la nueva paletita, que tengo muchas ganas de ver, de toquetearla, swatchearla, a ver qué tal. No iba a comprar más paletas de Mercadona, pero como esa es de la misma colección que estoy coleccionando, pues me daba cosillas. Y luego en persona es muy bonita, es muy bonita, tiene unos colores muy bonitos, es muy así de fiesta para la noche, eso me ha parecido muy bonita. Y nada, voy a hacer la comida y luego nos vemos. Chao. Bueno, chicas, acabo de grabar un vídeo con la, como he enseñado antes, lo he mandado, con esta paletita, con la Eclipse de Mercadona Deli Plus. Este es el maquillaje que me he realizado. Y nada, pues si queréis ver cómo lo he realizado y lo que me parece la paleta, pues tendréis el vídeo. Si no está subido ya, pues subiré
prontito, si no os dejo por aquí indicado si ya está subido, y veréis más o menos cómo funciona, lo que me ha parecido, cómo la he trabajado y demás. Bueno, y ahora que estoy así arregladita, bueno, los pendientes, esto me lo voy a quitar ya, porque los pendientes era para hacer la miniatura. Ay, ya me carga el pendiente. Uy. Bueno, luego se pega. Ay, los pendientes estos malos. Que lo que vamos a hacer, aprovechar que ya estoy arregladita, pues vamos a ver, y no está lloviendo, hace fresquito, pero este está bien. Vamos a ir a ver el alumbrado de la calle Lario, a ver si no hay mucha gente. Y nada, pues os llevamos con nosotros para que veáis un poquito el alumbrado de la calle Lario, el ambiente y demás. Bueno, chicas, este es mi look para ir a ver el alumbrado a la calle Lario. Tengo debajo la camisa de Zara que enseñé el otro día. Lo que pasa es que como hace mucho frío me he puesto este otro jersey de cuello vuelto, también de Zara, sin manga. Chaquetita de Primark, bolso del Corte Inglés. Estas mallas, estos legging, pantalón legging con botoncito así dorado de Zara. Y mis botitas nuevas, que son súper cómodas. Y ya está el maquillaje que habéis visto antes, que me he hecho. Y nos vamos a ver el alumbrado. Bueno, aquí nos tenéis en la calle Lario viendo el alumbrado. Y estábamos intentando hacer una foto con el fondo detrás. Nos costó un poco de trabajillo, pero al final quedó bien. Pasamos un ratito muy bueno. Había muchísima gente en la calle Lario y en todos los alrededores, en los restaurantes, había muchísima, muchísima gente. Una noche muy buena, que apenas hacía frío. Fue un ratito muy bueno, otro año más, que podemos disfrutar de nuestro alumbrado. La música este año fueron villancicos tradicionales. Y no lo puedo poner por aquí porque si no me salta el copyright, pero estuvo muy bien. Se cantó pues Los peces en el río, canciones típicas, Burrito sabanero, estuvo muy muy gracioso. Chicas, ya estamos en casita, ya hemos estado en el centro, hemos estado en el Hotel Lario, hemos estado tomándonos algo fresquito por allí, por el centro. Y nada, las luces muy bonitas. No puedo poner la música, pero hemos sido música tradicional, el burrito sabanero, canciones así bien chicos que todos conocemos. Otros años son así de en inglés y demás, o más clásicos, pero este año también está así gracioso porque han sido así más de la tierra, más de nosotros. Y muy bonito, muchísima gente, muchísima gente. Hemos estado como hacemos todos los años por coger el autobús y nos vamos en autobús mejor porque allí mortal, mortal de coches, de gente, en fin. Pues ya está. El maquillaje más o menos aguanta toda la jornada, ¿vale? De la paletita Eclipse. Y nada, pues me voy a desmaquillar. Vamos a ver un poquito Netflix. Y nada, que espero que os haya gustado el vlog, que nos seguimos viendo por aquí. Chao.